Bueno, hoy es 15 de abril, sábado del año 2023. ¿En qué ciudad vives? En los Estados Unidos, Delaware. ¿De dónde eres? De México. ¿De qué parte? Puebla. Ah, y ya estaba ahí en el Zócalo, detrás de la iglesia, comiendo de esas carne al pastor. Sí. Ah, yo también, donde los árabes. Sí. Ahí la placita. Sí. ¿Y tú vives con quién? Con mi esposo y mis hijos. Ah, no son hijos de él. Nuestros hijos. ¿Son de él también? Ah, Sí. entonces vivo con mi esposo y nuestros hijos. Y nuestros hijos. ¿Cómo llama tu Sí. esposo? Celestino. Son cuatro. Entonces, y nuestros. Ah, bueno, son cuatro hijos. Viven con tres. Con tres y dos no nacieron. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. Los miedos, Cambiémoslos. inseguridades, tristeza, La sacamos toda, bajamos un poquito. toda celosa. Ah, eso sí hay que sacarlo, pero de raíz. Eso sí que es perjudicial. Sí. ¿A quién le va a gustar que la persona que uno escogió para que lo acompañara parte de su vida empiece como un policía secreto mexicano? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué es esa risita? ¿Quién lo llamó? ¿Qué tiene el WhatsApp? ¿Por qué se Sí. demoró? ¿Con cuáles amigos estaba? A nadie le va a gustar eso. No. Autoestima baja. La subimos bien alto. Sí. No enojarme por cualquier cosa, o sea, mal genio. Le pongo uno bien bueno. Sí. Quiero ser tolerante, paciente y comprensiva con mi esposo, mis hijos. No rencorosa, no criticar. Quiero tener un buen humor para mi esposo. Quiero ser sexy, atractiva y coqueta para él. Eso sí, ahí sí estamos de acuerdo. Sí. Quizás tendré una legión porque muchas pesadillas feas, sacar esa legión. Muchas pesadillas feas. Le pongo pesadillas Sí. bonitas. Sí. Quiero ser amorosa y cariñosa, respetuosa con mi esposo, mis hijos, porque los quiero y los amo, pero quizás el orgullo, la pena, no se los demuestro. Demostrarles lo feliz que me siento con ellos. Y otra cosa, no sé qué me pasa, pero a veces escucho así voces buenas y voces malas que me hablan. Que me quieren guiar a hacer cosas malas, pero a veces oigo voces de cosas buenas que no haga. Pero las oigo así claritas, como si alguien me estuviera hablando. También tengo tiroides. Ay, Bueno, todos tenía tenemos tiroides. tiroides. Yo también tengo. Sí, pero la mía está descontrolada. Ah, eso sí. Tiroides descontrolada. Hace 23 años. Ah, no, pues ni tan descontrolada. Si en 23 años no se descontroló del todo, ya no se va a descontrolar. Sí, pero subo de peso rápido. Pero también baja rápido, porque si subiera rápido, entonces imagínate cómo estaría subiendo y subiendo y subiendo. No, no tanto. Pues ya subí hasta donde va a subir porque ya no ha vuelto a subir más. Sí, me da ansiedad por comer. Eso sí, porque si come, eso va aumentando. Gastritis. Me dijeron que tengo gastritis autoinmune. Inflamación, gastritis, gases por Sí. mala digestión. Sí. Listo, ¿qué más? La bolsa de Loring caída. Pero eso sí hay que arreglarlo con cirugía, porque eso le pasa a muchas mujeres. Oh. Que se les cae la vejiga.
¿Tú te lo cuadran con una cirugía? Ok, hemorroides a veces me salen, me da colitis, la vesícula me la quitaron, los ojos, también los ojos se me resecan mucho y Mire, la telita, ok. aquí las mantengo porque a veces me pasa lo mismo. Aquí tengo las goticas para echarle a los ojos. Sí, pero la telita de aquí, la blanca, como que se me arruga, no sé si se me despegó del ojo y se me arruga de este lado y aquí apenas me salió como una bolita, me brotó una como caniquita por dentro del párpado y se me ponen bien rojos, tengo la vista como muy sensitiva. Sí, pero eso en parte es porque se secan los ojos y hay que ponerle lágrimas. Lo otro Sí. sí es bueno que vayas al oculista a ver qué es lo que pasa. Sí, ya fui, pero solamente me recetan esas hojas, esas gotas. Pero fuiste Solamente. por el seguro, por alguna medicina prepagada. No, fui a un oculista de los ojos, especialmente porque Pero pagado a por veces ti. por una aseguranza. A veces cuando es por la aseguranza, eso no le ponen como mucho cuidado. Es bueno consultar a otro oculista porque ya estamos Sí. hablando de los ojos, algo que es delicado. Sí. Sí, no miro bien pues de los ojos, se me resecan, se me inflama, inflamación y a veces no duermo bien y pues los ojos se me tengo agujeras alrededor de los ojos. Vea, yo no puedo recetar porque no soy médico ni soy oculista. Yo Sí. simplemente le muestro lo que yo me he hecho y me va de maravilla. Si Sí. usted se echa y le va bien, súper. Si no, pues no pasó nada. Le va a mostrar. Este es uno, pues ya le va a mostrar el mejor. Ya lo Sí. traigo. Ya le digo, no le estoy recetando porque no es ese mi campo, ni puedo hacerlo. Pero sí le muestro lo que yo me pongo. De vez en cuando Okay. tengo mucha molestia en los ojos, ¿alcanzas a leer? Sí. Sí, es masitrol, Ungüento masitrol. oftálmico. Ah, sí. ¿Y cómo se pone? Todas las gotas para los ojos o ungüento para los ojos no se pone aquí, en el centro. No, se pone en el extremo. Y voy a poner un poquito para que veas cómo es. Aquí, debajo del párpado o debajo de esta tela, aquí en este extremo, ahí se pone. Y luego abres y cierras el ojo varias veces para que se disperse. Lo abres y lo cierras, te va de maravillas. Sí, gracias. Listo, ¿qué más? Sí, pues no sé si estaré enferma del riñón, no sé, pero llevo como 7 años con el melasma, el paño, mucho medicamento y yo sigo igual. De este lado, sí. Paños en la cara. Listo, ¿qué más? Sí, eso es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelita, María. ¿La mamá de quién? De mi mamá. Cierra los ojos, que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Sí. Este es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento de tu vida y me lo dices, cualquiera, niña o grande, triste o con miedo, la abuelita María o tu mamá. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Qué estaba sucediendo?
4. Si eras niña o grande. Recuérdalo, siéntelo y me lo dices. La abuelita. Si estaba sola o con alguien. Si estabas triste o con miedo. Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? No puedo pensar con claridad. Habla fuerte para escuchar mejor. No puedo pensar con claridad. Maravilloso. Mientras piensas con claridad, háblame de un momento triste. ¿O usted no tiene momentos tristes? Sí. Entonces, mientras piensas con claridad, háblame de ese momento. Cuando mi papá le pegaba a mi mamá. ¿Y está borracho? Sí. Ah, es que los borrachos son como locos. Dile a tu mamá que se vaya, que no se deje pegar, que ella también tiene dos brazos, dos piernas. Hasta que se le pase la borrachera a ese borracho. Defiende a tu mamá. Hasta que se vaya a dormir. ¿Qué más? ¿Qué más está recordando?
¿Es personal o lo puedo saber? Cuando éramos pequeños, cuando era pequeña, mi papá me pegaba también. ¿Y por qué le pega a la niña? Porque se enojaba cuando me mandaba hacer algo y le decía que no y agarraba un palo y me lo aventaba. Él no está bien de la cabeza. Usted ya sabemos que él está mal de la cabeza. ¿Cómo es que un papá le tira un palo a una niña? Quiero hablar con él. Aureliano, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? Sí. ¿Y si de pronto le pegas con el palo, qué? ¿La llevas al hospital? No le ¿No? importa. ¿Cómo así? ¿Le pega con el palo y no la lleva al hospital? ¿Por qué no le das buen ejemplo? No le da pena llegar borracho a la casa a poner problema. Ese es el ejemplo para sus hijos. Eso es lo que usted quiere que ellos sean cuando grandes. Deberá darle pena. Pídale perdón a la niña. Usted sabe que obró mal. Entonces, ¿le pide perdón? Sí. Eso, pídale perdón. Y aprovecho y te hago dos preguntas que acostumbro, Aureliano. ¿La niña es fea o es linda? Bonita. Entonces dígaselo. A la niña le gusta escuchar eso, dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Entonces Inteligente. también dígaselo. ¿Qué quieres que te perdone más esa hija linda e inteligente que tienes? ¿Qué más hiciste sufrir a la niña? Nunca se preocupó. Que nunca te preocupaste por ella. Sí. Entonces pídale perdón.
¿Qué más quieres que te perdone tu hija linda? Solo eso. ¿Me repites? Solo eso. Bien. Entonces me despido porque voy a continuar con tu hija. Ahora, Petra, ve profunda a otro momento en tu vida en que sentiste miedo, tristeza, o enojo. Me daba mucho miedo cuando iba con mi abuelita a dormir con ella porque ella estaba solita y mi mamá nos mandaba que fuéramos, que fuera a dormir con ella. Pero me daba mucho miedo porque una vez iba saliendo de mi casa y de pronto apareció un burro, pero era un burro chiquito y me empezó a seguir y a seguir y me correteó y me fui corriendo y llegué muy asustada a la casa de mi abuelita. El burrito quería jugar. Es igual que los perritos. No había otro burrito por ahí con quien jugar y vio la oportunidad. Y por eso te seguía para que tú le hicieras cariñitos. Pero no te quería asustar. Él quería jugar. Ahora que sabes que quería jugar, retiras ese susto. Sí. Entonces retíralo. Y déjalo que camine detrás de ti. Porque así se siente él acompañado. Y a lo mejor está perdido. Se le perdió su mamá. Ya está caminando detrás. Sí. Eso es. Cuando llegues donde la abuelita, despídete. Dile que tú no sabes dónde está su mamá, que la busque. ¿Ya te despediste? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí acompaña a la abuelita. Y yo voy a aprovechar que estás con la abuelita para hacerle preguntas. Abuela María, la saludo y le pregunto algo que acostumbro.
¿Su nieta es fea o es linda? Linda. Dígaselo. A la niña le gusta escucharlo. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también. Además de muy linda e inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Lista. Es lista. Abuela María, hablemos un momento de su yerno, de Aureliano. Cuando su hija estaba ennoviada, enamorada con Aureliano, ¿usted sabía que Aureliano tomaba mucho licor? Sí. ¿Y usted le advirtió eso a su hija? Sí. ¿Y Luciana no le hizo caso? No. Ah, pues ahí tiene el resultado, doña María. Ya sabe cómo le fue con Aureliano a Luciana. Ahora, abuelita, ¿qué respecto le da a consejo a su nieta con respecto a su papá? ¿Que lo perdone? ¿Qué consejo le Sí. da? ¿Cómo se debe comportar su nieta con Aureliano? Que lo quiera porque es papá. No, abuelita, no. Ahí sí no estamos de acuerdo. Que lo quiera porque es su papá, no. ¿Y si es un papá irresponsable? ¿Y si es un papá violador? ¿Y si? No, no hay por qué quererlo. Porque si él no sembró cariño, si él no sembró amor en ese corazón de su nieta, entonces ¿qué va a cosechar? Si en la milpa yo no siembro maíz, ¿qué maíz voy a recoger? Si en la milpa no hay chapulines, ¿qué chapulines voy a capturar? No, que lo perdone, pero perdonar y querer son dos cosas muy distintas. Si ella lo quiere querer, sí, pero no se lo impongamos, abuelita. No le pongamos esa condición de que es su papá y lo tiene que querer. Luciana sí, porque ese fue el borrachito que ella escogió. En cambio, su nieta no fue el papá que escogió. Fue el que le tocó. Pero sí lo puede perdonar. Pero no le exijamos que lo quiera. Si lo quiere querer buenamente, bien. Si no, no pasó nada. ¿Qué otro consejo le da abuela a su nieta linda? Que lo perdone. ¿A quién? ¿A usted, Su abuelita? papá. Ah, bueno. Petra, la abuelita insiste en que perdones a tu papá. ¿Perdona a ese borrachito? Sí. Entonces, perdónalo. Saca de tu corazón la rabia, el resentimiento, el enojo. Y en ese espacio que queda libre, puedes poner a tus hijos.
Y si quiere poner algo más bonito, más hermoso que sus hijos, me pone a mí. ¿Qué pusiste? Sí. Ah, yo sabía, yo sabía. Yo fue que le tiré el anzuelo a ver si picaba. Pues yo sabía que ponía a sus hijos. Entonces colócalos. Mira qué diferencia lo que acabas de poner. Donde estaba el borrachito. Tus hijos. Ahora, abuelita, hablemos de la ansiedad por comer. Yo sé que tu nieta linda aguantó hambre cuando niña. Yo sé que pasaron muchas dificultades. Pero ahora tu hija nieta está allá en otro país donde hay comida y eso. ¿Ese deseo, esa ansiedad por comer, tiene que ver con el hambre que aguantó cuando niña? ¿O qué estaba causando esa ansiedad en su nieta? La impotencia de hacer las cosas y no poderlas hacer. Impotencia a hacer las cosas y no poderlas hacer. Entonces, abuela, ella está cambiando la impotencia de no poder hacer por comer. Hagámosle algo distinto, abuelita. Que esa impotencia de no poder hacer las cosas la cambie por abrazos a sus bisnietos, a los hijos de Petra, que los abrace, que les diga que los quiere. Que cambie esa impotencia por sexy, romántica, con Celestino. Eso sí podemos hacer, abuelita. Usted le cambia en las neuronas lo que le tenga que cambiar. Reconecta lo que tenga que reconectar. De tal manera que esa impotencia le dé por abrazar más a Celestino, por abrazar más a los hijos, por decirle que los quiere. Y ese cambio se queda muy buena, abuelita. Y la pone bien sexy, bien romántica, bien coqueta. ¿Qué opina, abuelita? Excelente. Estoy de acuerdo, hagamos ese cambio. Muévale en las neuronas lo que le tenga que mover, en el cerebro. Reconecte lo que tenga que reconectar. Que a partir de hoy, cuando ella sienta algo de impotencia, vaya y abrace a los hijos, abrace a Celestino, se ponga bien sexy, bien romántica, bien coqueta. Ese cambio sí queda espectacular, abuela. Cuando haya hecho el cambio, abuelita me dice que porque voy a hacer un simulacro. Voy a hacer un ensayo.
Me dice cuándo hago el ensayo. Cámbiele en el cerebro lo que le tenga que cambiar. Bien sexy, bien romántica, bien coqueta, bien abrazadora. Entonces imagina a su nieta, bien linda, bien inteligente y ahora coqueta, sexy, romántica y abrazadora. Su nieta queda espectacular. Abuela, me dice cuándo hago el ensayo. Listo. Muy bien. Petra, vamos a hacer un ensayo. En la nevera hay comida. Está llena de comida la nevera. Tus hijos están ahí y también está Celestina. Y tú estás sintiendo un poquito como de impotencia. Yo tomo café un momento mientras veo qué haces tú. Abrazo a mis hijos y mi esposo. Y ahora que estás haciendo eso, ¿cómo te sientes? Feliz. Súper, felicitaciones. Ahora vámonos a por la noche. Están en la habitación solo tú y Celestino. Celestino está un poquito ardiente y tú sentiste un poquitico así como de impotencia. ¿Puedo saber qué están haciendo o es personal? Los brazos, ¿Me repiten más fuerte?
Un abrazo. abrazo. Lo acaricio. La acaricio. Lo beso. Lo beso. Y ahora que lo abrazas, lo acaricias, lo besas, ¿qué estás sintiendo? Alegría. Pues disfrútalo, gózalo. Siente el roce de la piel. Bien coqueta, bien sexy. Bien romántica. Disfruta ese cuerpo ahora que lo tienes. Porque dentro de 45 años ya lo van a disfrutar los gusanos. Entonces, antes de que llegue a los gusanos, disfrútalo tú, los 45 años que faltan. Bueno, abuela, muy bien estuvo eso. Ahora, abuela, observa a qué otra cosa tenía miedo tu nieta linda. Culebras. Y en algún momento, cuando ella era niña allá en el pueblo, ¿tuvo algún encuentro con culebritas? Sí. Abuelita, ¿y eran culebritas venenosas o de las que comen así como insectos y limpian los jardines? Venenosas. Ah, pero nunca ninguna culebrita envenenó a tu nieta. ¿Pero tu nieta nunca mató tampoco ninguna culebrita? No. Eso. Esas culebritas también tienen derecho a vivir ahí en el campo. Ellas nacieron ahí. Y si ellas no le hicieron daño a tu nieta, pues que tu nieta las perdone. Petra. Tu nombre significa piedra, Petra, piedra. Hasta ahora que yo sepa, ninguna serpiente le ha ganado la pelea a una piedra. Ninguna. Entonces, perdonas a esas serpienticas, a esas culebritas, si en algún momento te causaron temor. Sí. Perdónalas a todas las culebritas. Pobrecitas, nacieron sin patas para caminar. Nacieron sin alas para volar. Nacieron sin poder hablar.
Si se antojan de un cine, no puede ir a un cine. No tienen dinero con qué comprar la boleta. No pueden montar en los juegos mecánicos. No pueden montar en barca. Si se antojan de un taquito al pastor, no lo pueden conseguir. Pobrecitas. Entonces, perdónalas. Que tienen que vivir una vida arrastrada. Se tienen que arrastrar por todas partes. ¿Ya la perdonaste? Perdónalas a todas. ¿Ya? Sí. Abuelita, ¿qué otra cosa le causaba tomar a tu nieta linda? La oscuridad. Cuando era niña, ¿le sucedió algo en la oscuridad? ¿O le contaron historias de miedo? Ya de grande. ¿Me repite, abuela, más fuerte para escuchar mejor? De grande. Fue de grande. ¿Qué le pasó en la oscuridad? ¿Qué la asustó? Durmiendo con mi esposo, estaba oscuro el cuarto y algo se acercó y me asustó porque sentí su mano en mi nariz y en mi boca, pero era algo que olía mal, algo apestoso, y desperté. Me despertó y desperté muy asustada.
¿Y en algún momento has tenido gato o perro ahí en la casa? No. ¿Y en el momento actual tampoco? Sí, ahorita sí. ¿Ahora qué tienes? Un gato. Muy bien. Los gatos perciben presencias. Tienen mucha sensibilidad. Imagina que en ese momento en que estás allí dormida, está el gato. Ya sabes, el gato tiene un sentido que no tenemos los humanos, así de desarrollado. Y vamos a observar qué percibe el gato. Regresa a ese momento. No fue gato. Entonces, mentalmente, pregúntale qué o quién es. Con la mente. Y permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con esa energía. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Petra? Me puede responder a través de la mente de Petra. Mucho. Durante el tiempo que llevas con esta belleza, ¿le has causado pesadillas malas? Sí. ¿Para qué quieres asustar a esta belleza inteligente? ¿Tú quieres que ella te perdone? Sí. Muy bien. ¿En alguna vida pasada ella te causó daño a ti?
¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿qué fue lo que te gustó de ella? ¿Por qué la escogiste? La quise mucho. O sea, que ustedes sí tuvieron alguna relación en un pasado. ¿Qué eran Sí. ustedes? ¿Ustedes qué eran antes? Mi esposa. Entonces pídale perdón por causarle las pesadillas. Petra, ¿lo perdonas? Sí. Bueno, hermano, ya puedes seguir tu camino hacia la luz. Dale un abrazo a tu Petra y te despides. Sigues tu camino. Vete en paz. Petra, cuando se haya ido, me dices. ¿Listo? Envuélvelo en luz y despídete. Petra, observen esa vida en la que ustedes fueron esposos, si allí también era sexy, coqueta, romántica. Y observa cómo era tu cuerpo allí. ¿Cómo eras?
Delgada. Delgada. Alta. Alta. Pelo largo. Pelo largo. Ondulado. ¿Eras feliz? Sí. ¿Disfrutaste tu cuerpo todo ese tiempo que lo tuviste? Sí. Muy bien. Entonces te voy a pedir un favor para Petra en la vida actual, sabiendo que eres el mismo espíritu. Hay que hacerle unos cambios poquitos a Petra para que quede más espectacular. Uno, quitarle todos los miedos, que no le quede ninguno. Se los quitas todos, todos. Sí. Listo, quitados. Dos, las inseguridades. Tampoco las necesita, ¿para qué? ¿Se las quitas todas? Sí. Fuera. Las tristezas, también se las quitas. Sí. Quítaselas todas, todas, porque hoy comienza Petra una nueva vida sexy, romántica, cariñosa. Bueno, hay que quitarle algo que sí es un defecto. Hay que reconocer que es un defecto. Lo celosa. Bonita, inteligente, sexy, romántica, coqueta, pero celosa. Ahí dañó todo. Entonces, le quitas lo celosa. Sí. Listo, todo, fuera. Bueno, la autoestima. Hay que subírsela bien alta. Lo más alta que puedas. Bien, bien alta. Abril, y si se me va la mano y se la pongo muy alta, ¿y qué problema hay? Ninguno. Súbasela bien alta. Y ya sabes, bien sexy, bien coqueta, bien romántica, bien sensual. Y cero criticona. Uno bien bonito, bien inteligente, bien sexy, bien romántico y criticón. Eso tampoco se ve bien. Ahora, examínale todo su cuerpo energético, su cuerpo espiritual. Y observa si hay algún otro espíritu con ella. ¿Está bien? Sí, hay más. Pues ayudémoslos a todos a trascender a la luz de una vez. ¿Me ayudas con eso?
Convéncelos a todos de que sigan su camino. Petra, ayuda tú también. Los envuelves en luz. Si hay que perdonarlos, perdonas y te despides. ¿Listo? Sí. Bueno, abuelita, gastritis. ¿Qué estaba ocasionando eso en tu nieta linda? No comer a sus horas. Listo, entonces dale la orden de que coma bien y a horas. Usted es la abuela y a usted le tiene que hacer caso. Paños en la cara. Abuela, usted tiene toda esa medicina ancestral. Toda esa medicina de la mexicana Pachita. De los antepasadas. Dele a su nieta linda un remedio para esos paños en la cara. ¿Listo? Listo. Bueno, abuela, con este punto terminamos. Hemorroides. Igual. Un remedio de los ancestros, de los antepasados. Un remedio de Pachita. ¿Listo? Listo. Hay un punto, abuela. Yo te dije que era el último, pero me acabo de acordar que hay otro. Los ojos de tu nieta. Humedecérselos más. Quitarle la cosita que le esté molestando allí. Y ya con eso queda perfecta tu nieta. Como decimos en Colombia, esa es la ñapa, esa es la encima. Es el último regalo para la nieta. ¿Listo?
Aplícale el bálsamo mágico oftálmico. Embalsámale bien esos ojos. Que queden más embalsamados que ojos de faraón. Cuando termines me dices, abuela. Listo. Bueno, abuela, ya terminamos. Ahora lo que falta es despertar a tu nieta linda, inteligente, sexy, romántica y con el mejor genio. Un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, pero lo guardaba en la lámpara. No, a tu nieta querida le pones un genio mejor que ese en el corazón. Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, sexy, romántica, sensual. ¿De acuerdo, abuela? Bueno, Sí. entonces, abuela, se encarga usted de despertar a su nieta bien feliz, bien romántica, bien sexy, bien erótica. ¿Sí o sí? Sí. Listo, entonces proceda a despertar a esa nieta. Hola. Hola. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa cama? ¿Media hora? Más o menos, usted es muy buena para calcular el tiempo. ¿Y qué recuerdas de esa media hora? Todo. ¿Y cómo te sientes? Bien, contenta, feliz. ¿Y cómo eres tú con tus hijos? Cariñosa, amorosa, ¿Y con Celestino? también. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cariñosas, melosas, abrazosas. ¿Permites compartir la experiencia con otras cariñosas como tú? Sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo enviártela. Sí. ¿Qué le quiere decir a sus fans, a sus admiradores, antes de suspender?
Pues que se hagan esta regresión y que no se van a arrepentir. Vuelta, ahora sí despido.